página de color acá por The Coloring Book. Dosis de información musical en este día de Coloring Book Sound. Y llega por cuenta de herencia de Timbiquí, este grupo que nace por allá en el 2003 en el Pacífico colombiano y que son los herederos del sonido del currulado en nuestro país. Y no son los herederos de gratis, son los herederos porque están haciendo el trabajo de llevar el currulado a otros oídos, no solamente acá en Colombia, sino en el resto del mundo. Y fue por allá, más adelante, 2005 aproximadamente, cuando en un Petronio Álvarez quedan de segundos en este festival. Si usted no sabe cuál es el Petronio Álvarez, pues nada, es uno de los festivales más interesantes de música del Pacífico que hay acá en Colombia y que se hace en Cali. Ahí le boto el dato por si no lo sabía. Y es ahí donde ellos se vuelven reconocidos y empiezan a estallar por todo el país. Y hoy acá en The Coloring Book les voy a contar, o más bien les voy a presentar, herencia de Timbiquí, si ustedes no lo conocen, en tres canciones. Vive a tu manera, la vida es solo un camino hacia el final. Solo un camino hacia el final. Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Y quiero casarme contigo es el más reciente sencillo de la gente de herencia de Timbiquí, que pues no sacaba música casi desde antecitos, en plena pandemia no hicieron nada, pero no sacaron nada a la luz pública, pero estaban trabajando porque esta canción fue grabada entre el 2020 y el 2021 en Cali, y aparece esta canción escrita por la voz líder de herencia Timbiquí. Es una canción dedicada al ritual del matrimonio y a todos aquellos que quieren experimentar este ritual, y ellos dijeron, bueno, aquí estamos nosotros presentes para hacer parte de ese momento tan feliz para muchas parejas, no solamente aquí en Colombia, sino que muy seguramente en Latinoamérica. Así que en esta página de color acá por The Coloring Book tiene color a matrimonio por cuenta de la gente de herencia Timbiquí y este tremendo lanzamiento que salió este mes de septiembre.